creo que cambiamos de capítulo, sí. Eso es, capítulo 2, verdades ocultas. Me suponía. ¿Evaluación de daños? Bueno, chaval. Aquí no. Por ahí, aquí no. No vamos a encontrar nada. La carpeta de la mesa contaba un buen sombrío. A ver. Los mercenarios dirigían una operación precisa, con papeleo y todo. De nuevo se han perdido mercancías. Un químico había intentado sacarla de contrabando para su fiesta privada. Está encerrado en la celda B7 del nivel 6. Espera una tramitación adecuada. Estaba tan cerca como para oír los secretos detrás de la siguiente puerta. Tantas cosas, ¿eh? Tantas pruebas, tantos documentos, que al final el tío no puede quedarse prácticamente con ninguno. Como dijo hace ya bastante tiempo, recoger pruebas se había quedado anticuado hacia un millón de balas. Que me encanta la jerga que utiliza. Brutal. Algo, tío, algo de vida podías dar. Bueno. Ya te veo venir, chaval. No, botis, tío. No me lo carga. Eso que le ha... Le ha explotado la cara. Ya está. Creo que hay una zona donde tienes que tener cuidado porque explota todo y te mueres también. Vienen unos. Aquí me parece que hay suministros también ahí, al otro lado. Mata. Obstáculo.
¿Ahora qué hago yo aquí? Granadas, muy bien. Menos mal que me dan aquí granadas, si no, es imposible. Agenciamos unas granadas, genial. Y ahora sí. Ya tiene esto sentido. Ahora sí. Así pues sí. Chaval, es para ahorita ya, tío. Estoy ocupado. Wow, potra, tío. Tiene una potra ahí, no te puedes ni imaginar. Los barriles están listos para marcharse. La trampa explosiva está colocada. Repito, la trampa explosiva está colocada. Los barriles están listos para marcharse. La trampa explosiva está colocada. Repito, la trampa explosiva está colocada. Vienes, venís, vengo. Yuhu. Voy a dejarlo un poco. Ya, ¿lo habéis parado? Chicos, estoy ahí con el moquillo. Vale. ¿Ahí hay algo al final o no? No, no hay nada. Ahí tenemos suministros. Y la mejor opción es tirarse al vacío por ahí. Eso es. Y ahora van a venir tropezando, ¿verdad? Bueno.
macho, muévete. Negativo. Ay, qué pena. Hombre, esto ya se pone interesante, la M79. O sea que solamente puedes llevar poca munición de esta arma. Puede que no. Ya tenemos aquí a los amigos. Muy buena, muy buena. El monitor me mostraba el camino. ¿Dónde? Cositas. Diagramas de procesamiento llenaban las pantallas de la sala de control, todas menos una. Tiene que venir 500, ¿verdad? Ok. Ropa, ¿eh? Eso ha sido totalmente a quemar ropa. Nada más. Por aquí. Nada por aquí, nada por allá. Thank you.
estamos volviendo. Vaya, 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 vaya. Ostras, otra vez desde aquí. Venga, a ver, vamos. El monitor me mostraba el camino. Vamos a cogerlo todo finalmente. Diagramas de procesamiento llenaban las pantallas de la sala de control, todas menos una. El monitor me mostraba el camino. Diagramas de procesamiento llenaban las pantallas de la sala de control, todas menos una. D6. Más tranquilidad. Nada por aquí. Vale, eso es para abrir esta compuerta. Muy bien. Muy bien. Munición de M79. Vale. Perfecto. Hay que revisar todas las estancias, nunca se sabe. Pues vale, es aquí. Aquí. Ahí no pueden entrar. Joder, tío, macho. A ver si lo coméis con patatas. No, me lo como yo. Totalmente. Terminamos de rematar. No.
Recibido. Controles objetivo destruidos. Los controles de los hornos han sido destruidos. Obstáculo en su lugar. Obstáculo en su lugar. Los controles de los hornos han sido destruidos. Obstáculo en su lugar. Ahora, toda la cabeza. Van todos con... Es curioso. Tiene una col y luego después aparte una deser ahí. Una potencia de fuego muy, muy, muy fuerte. Vale, aquí... Perdón. Aquí hay un par de cosillas que podemos hacer. Nos podemos meter dentro de esa cabina. Y podemos ir poco a poco. Pero hay que tener presente las minas estas. Luego más adelante también hay minas. Así que podemos coger. Así y nada, podemos coger y bajar y coger la munición que ya hay. Yo la coloqué de aquí. Bueno, vamos por allí. No lo... Estamos perdiendo la... Mira. Hay que mirarlo todo. Estamos perdiendo la cuerda. Esto es para apagarlos. Ah, muy bien. Esto es para apagarlos, vale. Entonces, si lo apago, ahora sí que puedo ir a por esos suministros. Vale, mira, fíjate, no me acuerdo de dónde está. Ahí está. Bueno,
nos viene muy bien porque no tengo para aquí. Hay granadas aquí. Explotar el lugar. ¿Estado de bajas? Totales. Estado de baja totales. Capítulo 3, profundidad 6. Aquí vamos a encontrar respuestas a muchas de las cosas que nos hemos preguntado, o que se ha preguntado el personaje principal. Había asumido el papel de un personaje mítico, Bogart o Marlowe, o como Sam Spade yendo tras el halcón maltés, desentrañar todos los misterios. Siguiendo el camino de las pistas hasta esa revelación final que espera Brad Pitt dentro de una caja de cartón empapada en sangre del tamaño de una cabeza al final de Seven. No voy a hacer eso. Mis hombres están aún detenidos. ¿Tienes alguna idea de por qué se llama Operación Ojos Muertos? Creo que ya está muerto. Vamos a hacerlo. Thank you.
¡Qué fuerte! Pensaba que era blindado. Vale, pues no es blindado. Había visto antes el logo del suelo. Había un viejo búnker del ejército bajo la fábrica de acero, conocía la placa militar del suelo, había visto miles de variaciones de la insignia en la ciudad en muros de ladrillo desmoronados. La espada reemplazada por una jeringuilla. Proyecto Valhalla, V de Valkyr, V de Valhalla. De pronto todo se veía como una demente teoría de conspiración. Bueno chicos, vamos a dejar aquí. Sí, porque entre otras cosas llevo bastante grabado. El archivo que se me queda una vez cuando se graba suele ser bastante grande. Y como es mucho el tiempo que llevo grabando, pues entonces va a ser un archivo bastante extenso. Entonces, luego después a la hora de editarlo cuesta un poquillo más. Me cuesta más alcanzarse a trabajarlo, renderizarlo, etc. Así que, jóvenes, lo dejamos aquí. Muchas gracias por vuestra visualización. Gracias por acompañarme hasta este lugar. Y solamente os pido que sigáis atentos al canal de YouTube.